bien, mi querido Poder Latino, ya estamos aquí en esta emisión de este podcast, mi querido Poder Latino. ¿Cómo estás, Poder? Muy bien, estrenando pues ya ni siquiera estrenando, porque este formato ya creo que fue el primero que generamos hace 30 millones de años, ¿no? Si mal no recuerdo, sí. Fue un formatito así. Entonces ya ni para decir que es nuevo, ¿no? Pero pues bueno, lo estamos retomando, vamos a dejarlo así. Y pues bueno, aquí andamos, bienvenidos todos. Y pues bueno, vamos a ver, déjanos en claro de qué vamos a hablar por aquí. O sea, ahora sí que no hablemos del tema, porque ahorita el tema yo lo voy a tomar. Ajá. Pero déjales, ponles en contexto que toda nuestra audiencia, para que ahí tengan un poquito de conocimiento sobre este nuevo formato, nuevo entre comillas, claro está. Pues al final de cuentas este de formato ya lo habíamos hablado bastante. De hecho, así inició el canal, mi querido Poder, con un podcast hablando de videojuegos. Y teníamos un lema ahí que llegaba la hora de jugar y de hablar de videojuegos. De tomar, ¿no? Era un podcast donde echábamos trago, no sé si te acuerdas. Que estábamos el changuito, tú y yo, un servidor. Se me ocurrió la frase ahí, ¿no? Porque llegaba el changuito a grabar. Y decíamos, pues bueno, yo les decía, ¿no? Llegó la hora de tomar y jugar. Pero déjame acuerdo de esa frase, pero ya tiene bastantes años. Y sí, señoras y señores, este es el podcast. Inició con el canal de GamerMex. O mejor dicho, el canal de GamerMex surgió a partir de la Taberna del Gamer, ¿no? Que era el podcast en aquel entonces, puro audio. Que estuvimos subiendo en Wix, no me acuerdo en qué otra. En Vix, algo se llamaba la pinche plataforma de audio de podcast. Y después en otra, y bueno, pues ya de ahí me dijo el changuito que quería hacerlo video y que lo subiéramos a YouTube porque estaba pegando y bla, bla, bla. Entonces ya, ve hasta dónde llegamos. Pero aquí vamos a hacer puro desmadre, mi querido Poder Latino. Aquí vamos a hablar de puras cosas y cosas que nos han ocurrido en diferentes temas. Yo te voy a hacer una pregunta. O sea, yo soy bien pinche... tequilero, me gusta el ron, no mucho, me gusta el ron, me gusta el whisky, y fíjate que no estoy agarrando el sabor al whisky, no sé por qué diablos, siento como que el whisky me hace ojitos, no sé. Es que ya estás en la etapa de consumir bebidas ya de don, ¿no? Ya estás en esa etapa, entonces pues yo creo que no tardando también ya vas a tenerle ahí un poquito de amor por el coñac. Pero al ver los precios que están estúpidamente caros, entonces yo creo que hay sí. Aunque bueno, cabe mencionar, hablando ya sobre este tema, el coñac es una descendencia entre brandy y ron. O sea, por ahí hay una dualidad medio extraña. Sin embargo, se llama coñac porque bien tiene denominación de origen. O sea, se llama coñac si es fabricado en una parte específica. Ahorita lo vamos a investigar para darles bien el dato. Y eso también me recordó, por ejemplo, ¿cómo se llama? El vino espumoso, el champán. Ese también tiene denominación de origen. Si no es de París, o bueno, no sé si sea París exactamente, lo que sí sé es de que es francés. Si viene de Francia, el vino espumoso es champán. Pero si viene de cualquier otra parte del mundo... es vino espumoso. Entonces, prácticamente cuando tú estés comprando tu pinche, no sé, el Cinzano, ¿no? Ese pinche espumoso barato, vino rosado espumoso, la chingada, prácticamente es un champú que te estás echando, pero pues no viene nada más de Francia, por eso no se llama como tal, ¿no? Exactamente. Entonces, el coñac es más básicamente lo mismo. Ahora vamos a investigar. ¿Cómo se chingó, se escribe coñac? Con G. Aquí está, Cognac. Origen, vamos a ponerle origen, chingada madre. Origen, eso es todo, mi querido. Yo lo que, o sea, yo ahí está, mira, el Cognac es un tipo de brandy elaborado a partir del vino de uva blanca de las cepas cultivadas en los alrededores de la ciudad de Cognac. Fíjate, Francia, igual es francés. O sea que Francia está agarrando sus propios putos nombres única y exclusivamente por ser fabricados en su pincho país, ¿cómo ves? Pues claro, pues él es el que crea ese tipo de bebidas, pues tiene que ponerse su nombre, ¿no? Tiene que tener la denominación de origen. Creo que es entonces válido. El tequila, si no es creado en México, ¿no es tequila? De hecho, no. Tiene denominación de origen y es todavía más celoso que el coñac, si tú quieres llamarlo así. Porque el tequila, para que se llame tequila, tiene que tener dos cosas importantes. Número uno, que sea de Tequila Jalisco.
100%. Y número 2, que tenga, sea de agave, azul Weber tequilana, así se llama el agave, azul Weber tequilana. Entonces, por eso se llama tequila. Entonces, por eso, por ejemplo, el Viuda de Romero, por decirte algún tequila que tú conoces, el Capricho, y otros que veas que digan agave de tequila, o que te digan, que son, ¿cómo se te dije? Que sean de agave, no se llaman tequila porque no son de tequila Jalisco, y no son de Rancho Escondido. De este maguey, por decirlo así, que se llama Azul Weber Tequilana. Oh, qué buen dato, qué bueno que también nosotros tenemos ahí, nosotros, cabrón, como así. Viviéramos ahí mismo, ¿no? Pero bueno, está muy bien esa parte, ¿no? Que por lo menos nosotros también tengamos ahí un producto que nos deje estúpidamente estúpidos, con denominación de origen, y no solamente la parte de Europa, ¿no? Que Francia, pues ya tiene lo que es el champán y el coñac, o sea, qué pedo. No, pues si México, déjame decirte que México tiene lo suyo, güey. Estamos hablando del tequila. El mezcalito también. El mezcal, la charana, creo que se llama charanda. Charanda. El aguardiente. El aguardiente. ¿No? Que hay muchas derivadas del aguardiente, ¿no? Porque, sí. Por ejemplo, acá en esta zona del Golfo se le conoce como alcohol de caña, pero al final del día sigue siendo aguardiente, ¿no? Termina lo mismo. El pulque, pulquecito, ¿cómo el no? El pulque, entonces también, o sea, si te das cuenta, México tiene también lo suyo, o sea, no está perdido, ¿eh? O sea, sí tiene varios bebidas alcohólicas que son propias, ¿no? La charanda se llama así, si no me recuerdo, déjame buscarla, porque así se llama un cerro, no sé si estoy mal, pero es de Tlaxcala. ¿Tlaxcala o por ahí? Tlaxcala no existe, güey, no mames. Charanda, es charanda, sí, es charanda. Charandita, pero no, ¿cómo que Tlaxcala ni existe? Uruapan, ¿dónde queda Uruapan? ¿Michoacán? ¿Uruapan? Uruapan, Michoacán, entonces es allá. Michoacán, sí, Uruapan, Michoacán. De hecho, de Uruapan, Michoacán es de donde es el Mascarita, por si no lo sabías. ¿En serio? Sí, acuérdate, cuando sacaron ahí el documental. Ah, sí. Uruapan es el Mascarita. Y déjame decirte que charanda, además de esto, fíjate qué cagado, ¿no? Charanda es técnicamente un cerro, güey, es un cerrito. Y de ahí es la bebida, güey. O sea, tienen que ser los magueyes de ese cerrito para que se llame charanda. Pinche cerro, a huevo. Ajá, sí, ¿no? Si colinda con otro pinche pueblito rascuacho, ¿no? O sea, con la colindancia ya valió madres, ya no es charanda. Tiene que ser de este lado, ¿no? Si ya cruzó la pinche valla de alambre, ya valió madres. Si ya está con Tancítaro, ya no. O Tangancícuaro, ya no. Tangamandapio también, ya no. No está Tamangapio, pero pues sí, güey. O sea, entonces está cagado eso, güey, de la charanda. O sea, es una mamada de por qué se llama, su denominación de origen, pero, ¿no? ¿Qué es la charanda? A ver, ¿qué tipo? ¿Es como, lo podemos comparar con qué? ¿Con tequila? ¿Con qué? Yo que la probé, que precisamente es la marca Tarasco, es más padismes. Le da un llegue más al ron, mi querido poder. O sea, no es. No, el brandy es. Ah, dulcecito. Es más tipo ron. ¿Lo recomiendas? Yo la que probé, muchos dicen que está buena. A mí, sinceramente, en mi particular punto de vista, no me agradó. O sea, no poder, no. Habrá quienes sí, pero a mí. ¿Pero por qué? ¿Por el sabor? ¿Porque te apendejó muy rápido? ¿Porque está muy fuerte? ¿Por qué no te gustó? Está fuerte zona, pero como que no tiene esa calidad, o es, ¿cómo te diré? En mi particular punto de vista fue que no está, es que el tequila, lo que es el tequila, para ver si me puedo dar a explicar, el tequila, el mezcal también, y el brandy tienen añejamiento y tienen una, ¿cómo se dice? Doble destilación, o sea, para que también un tequila se pueda llamar tequila o brandy o ron, tiene que tener mínimo dos destilaciones, mínimo. Que prácticamente eso es un proceso especializado para poder generar lo que es el tema de las barricas, ¿no? Exacto, aparte, sí. Pero la charanda, güey, es así como que como tipo aguardiente, güey. O sea, tampoco no es una bebida que dijeras, uy, es de lujo, ¿no? Es muy simplona, vaya, se me hace. No, o sea, es para el pueblo y para el pueblo, o sea. Exactamente. Lo que puedes esperar de un pinche cerro ahí lleno de. ¿De dónde se saca? ¿Del cactus? ¿Del maguey? ¿Dónde dijiste? Del maguey.
Ya es dulce, entonces saca del aguamiel. Es que sí, podemos decirlo que es maguey, ¿no? Porque no son como. Es que, ¿sabías que en México hay más de 500 tipos de maguey? O sea, si tú No, dices. cabrón, Si no tú sé ni cómo piensas. me llamo, ya quieres que yo Si sepa. tú piensas que el maguey es único en todo el puto país, pues ya valimos madre. No, 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 indiscutiblemente. De hecho, hasta también los pinches nopales hay diferentes y todo ese Así es. pedo, ¿eh? O sea, Así estamos es. cabrones. De hecho, ya hablando de lo que tiene potencial México, estaba leyendo por ahí una nota hace poco que México tiene, bueno, yo creo que ya la gran mayoría lo sabe, es de los pocos países a nivel mundial, o el único, no, no sé. Yo más seguro me voy por ese tema de que es de los pocos países que tienen casi casi todos los ecosistemas, ¿no? Vamos a tener ahí precisamente hielito, tenemos por ahí pinches calorones como ahorita, hijo de su puta madre. Podemos tener pues prácticamente todos los climas, ¿no? Humedad, seco, árido, todo lo que tú quieras lo tenemos aquí. Y pues a eso se va derivado precisamente a la gran cantidad y variantes de estas plantitas. Son plantas, cabrón, va a empezar por ahí. Creo que tienen otra denominación. Ya ves que, por ejemplo, los hongos son es un tema fungico Déjame que es un pedo aparte. El cactus y todo eso creo que también es otro pedo. corregirnos, porque si sí estamos muy pendejos. Ahorita ya que lo Puta estoy madre. aquí leyendo. Es igual de caña, güey, destilado de caña. Ah, es cañita, Es órale. caña, ajá, con melado, piloncillo o melaza. Y ya es considerada, o podría considerarse, o reconocerse como un ron. Ok, ah, sí, y solo si sí, no esté fabricado en el pinche cerro ese de, ¿cómo se llama? ¿Charanda? Ajá. Sí, pero si está fuera de ahí, a lo mejor ya lo pegas como un ron, Como un ron, obviamente. pero si es de ahí es charanda, a huevo. Charanda, exactamente. Fíjate Entonces, qué bueno. Sé cañita. Fíjate que la caña es muy rica en eso, ¿eh? Aquí también se hace mucho el alcohol de caña, como bien lo dije. Pero la caña ya Pero como no está del pinche cerro, pues aquí valió Pero madre, ¿no? déjame decirte, ahí te va, porque tú me estás diciendo que es ron. Y el ron ya tiene su época, güey. El ron ya tiene añísimos de existir, güey. De hecho, era lo que. Desde los piratas. Desde los piratas, exactamente. Entonces, ¿Qué época esa es? La era paleozoica, ¿no? Más o menos salió por ahí. Ya los pinches dinosaurios también ya se ponían pedos con ese pedo. yo creo que los piratas son más de la época cenozoica. Porque Fíjate eran. que también vi un pinche video donde creo que en África huevo, están los pinches elefantes y otros animalitos ahí se ponían hasta el culo, cabrón, de los arbolitos que sacaban frutas. Ya ves que los arbolitos cuando llegan a madurez su fruto, pues se cae de bueno y ahí se empiezan a fermentar con el pinche calorón que hace. Así es. Entonces llegan los pinches animalitos, empiezan a tragar esas frutas ya fermentadas y terminan hasta el culo. O sea, hasta los pinches animalitos tienen su pinche vara y te lo juro, güey, neta, investígalo, Ah, neta, ahora neta, cabrón. sí te creo, ¿no? Definitivamente. Es que mucha gente le tirará mierda al vino, dirá que es culero y todo, ¿no? Pero la verdad es que es un mal necesario o un rico mal disfrutable que la verdad nos hace gozar, nos hace despejarnos, desestresarnos, convivir, socializar, ambientarse. O sea, tiene tantas cualidades, obviamente sabiéndolo tomar con moderación Pero bueno, o sea, alguien me dijo hace unos años atrás, si quieres conocer a alguien, empédalo. Entonces aquí la pregunta es, ¿el alcohol te da a notar lo que verdaderamente eres o simple y sencillamente resalta lo que realmente ocultas? Porque no eres lo que ocultas, o sea, muchas veces No. yo oculto sentimientos y pues yo los siento, pero no los demuestro porque... O tal vez sí, no sé cómo, yo creo que ahí sí es un término de doble moral, quizá, ¿no? Porque a lo mejor Pues no haces tanto desmadre porque cuando estás consciente, porque dices, no, o sea, me voy a meter en pedos y pues no, pero tú sabes perfectamente que a lo mejor está mal algo. Sin embargo, pues tú sabes puede cómo ser. soy, y yo cuando digo algo está mal, pues a la chingada está mal y órale, ¿no? Te O lo sea, digo. Pero el alcohol sí destapa muchas, muchas caras de mucha gente que dices, yo vole, cabrón. es Por eso de ahí los que. malacopas. Ah, o sea, estás diciendo que soy mala copa, culero. No, 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 yo nunca dije que tú, pero si te quedó Pues el casi, saco, mijo, pues casi, ahí está. culero. Pues casi, casi me lo estás gritando. Pregúntale al barer, mejor. Al bar. A huevo. Estaría Pregúntale. bueno preguntarle a ese güey. Estaría bueno, fíjate. Por el pinche Hay chillón que que hacer un es. censo ahí con todos Al rato, los del crew. que Ándale. grabemos en el club, les preguntamos a ver si es cierto que. La pregunta obligada, claro.
Así a huevo, a ver que me digan si es verdad o es mentira lo que me estás diciendo, porque según yo no, pero tú dices que sí. No, 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 lo reitero. Soy responsable de lo que digo, más no de lo que tú entiendas. Yo dije que si te quedaba el saco adelante, yo nunca dije que tú eras mala copa. Híjoles. Yo solamente hice el comentario al aire, ¿no? Ahora sí que lancé la Ya vas a piedra y empezar ya de tú sabrás joto. si te cayó o no. Ya vas a empezar No, de no, no, pinche no. joto. No, mira, si vamos con eso, Ajá. en primera voy por dos vertientes. A No ver vivo cuál. ni en la San José ni en la Ajá. esquina, Ah, no, entonces sí, ahí. no me puedes decir que soy puto, ¿no? No, no, pues sí, es así. Ni tampoco vivo ahí al lado de las favelas de San Miguel Extensión, o cómo se llama. Altavilla segunda sección. Ándale, Altavilla Segunda, tampoco vivo Residencial. pegado, Residencial Altavilla segunda sección. Para que no. ándale, ¿no? Que ese sí luego sí se pone medio mala copa, ¿no? Bastante, de repente sí, mi amiguito y. Pobrecito. Está chiquito el No, pero hombre. fíjate que nosotros, siento yo, no sé, bajo la Ay, óptica de perdón. cualquiera. Ajá. Sin embargo, yo creo que nosotros, me incluyo, cuando nos ponemos así en esa entonación, ¿no? No, viendo comparado con otros cabrones, no somos mala copa realmente. Yo siento que somos tranquilones, porque hay otros que sí se ponen bien orates y dices, a la verga, ¿no? Hasta putazos suelta, no sé, se Sí, ponen mal, 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 mal. O sea, ya en el momento en el que tú empiezas a agredir verbal o físicamente a alguien, y estando pedo, vale, ya estamos verga. mal, ¿no? Ya estamos mal. Pero cuando estás tomando y te sale la pinche lengua y estás plática y plática, a lo mejor le dices sus cosas a alguien, pero sin ofender, sin decirle, güey, la neta es esto. O sea, y no le estás diciendo, es que tú eres un pendejo y Bueno, es pero es que, que bueno, también se lo merecen, pero no en no, un no, tono de agresión. O sea, así no. como que cantarle un tiro, sino decirle, güey, eres un pendejo, ¿no? O Yo sea, conozco un. simplemente, a Es ver, que yo qué conozco un cosa que. pendejo que no hay necesidad de que tome. Le dice sus netas porque está re pendejo, carnal. O sea, es que. ¿Y sabes de quién me refiero? De repente sí la caga bien cabrón, güey. O sea, es que sí, no, no. Hay cosas que son inevitables. O sea, no hay necesidad de ponerse pedo para decirle que está pendejo. No, no, claro, pero por ejemplo hay en ocasiones en que pues es necesario externarlo, ¿no? Estando Ah, no, sí, con tus definitivamente. copitas, hay cosas que sí estás reprimiendo mucho y ahí sale, ¿no? Muchas veces no. Yo, por ejemplo, eso me he dado cuenta que hay muchas cosas que yo tengo atoradas, trabadas ahí, y aunque yo me ponga acá furcio, le dicen, te pongas furcio, te Curcio. pongas pedo, te pongas hasta el culo, no sé, como tú, ponle el seudónimo que tú quieras. Ajá. Muchas veces yo no externo, ¿eh? Muchas veces yo me quedo así como que con eso ¿En y ya, serio? ¿no? ¿Por qué? Por lo que tú quieres. Sí, hay veces que no se me sale, hay veces que sí tengo ganas de soltarlo, pero digo, no, ¿para qué? O sea, no, no. Yo me considero así, hay veces que sí, hay veces que la lengua se me va, pero, ay cabrón, pero no siempre, ¿eh? Sí, ay cabrón, Eso. Lo bueno que no perdón, se te va. es que la mamila, cabrón, la mamila está acá, hay que sacar Ah, eso sí está sí. cabrón. Si no, luego dan cólicos y pues ya sabes, ¿no? Sí. No, no, yo sí me he dado cuenta que últimamente, no sé, antes, creo que antes era un poquito más extrovertido. Yo de por sí he sido muy introvertido en mi forma de ser, pero ya con los alcoholes yo creo que cualquiera se vuelve más extrovertido. Sin embargo, yo, al menos de los últimos años para acá, sí como que soy más limitado al externar ciertas cosas, ¿no? Con o sin alcohol, realmente. Porque ya muchas veces lo que buscas es paz, tranquilidad, Puede ser, y ya, ¿no? sí. Así como que hay mucha gente que lo que busca nomás es hacerla de pedo, hacer su desmadre, y Estar bueno, ¿no? Con o sin chingue alcohol, exactamente, está chingue chingue. Con o sin alcohol les chingue. vale madre. Sí, es gente que le gusta nada más ver arder al mundo, ¿no? Exactamente, pero bueno, entonces, retomando el tema de tus gustitos, Ajá. Entonces, ¿qué es lo que te gusta más? O sea, ahorita ya te está llamando muchísimo lo que es Es que el para... whisky. Sí. No sé qué. Me está llamando la atención el sabor. Siempre ha sido un gusto culposo. Es que no puede ser culposo, güey, que te guste un Jack Daniels, Honey. A ni madres lo considero culposo, ¿no? Me No, indiscutiblemente. encanta, pero... llega un momento en que como que me hostiga estar tomando siempre lo mismo. Y como que el ron... Y el brandy, bueno, el brandy como solamente cuando estoy con alguien, ya sea que seas tú, sea el changuito o alguien así con el que estoy conviviendo, como que sí saboreo el brandy, pero solo como que no. Y el único brandy, o bueno, la única marca de brandies que me gustan, pues serían Torres, de las Torres, el que sea, y el San Reeves, que es como tipo Torres 5, ¿no? Al nivel del Torres 5. Es San Remy, es una
marca francesa igual de brandies, y son los únicos brandies que te manejo, ¿eh? Hay de que me dijeras, ¿hay otro brandy? No, no, no he probado otros, pero luego siento que sí está empalagoso el brandy, porque es de uva, es muy dulce, ¿no? De ahí Claro. el ron poder, si no es Matusalén, cualquier otro pinche ron me hostiga, ¿eh? Llámese Kraken, peor el Capitán Morgan, güey, me hostiga bien cabrón. Entonces, no soy de ron. O sea, si soy de ron para coctelear aquí unas cuantas copitas y adiós. Pero no, la verdad es que no soy mucho de ron. Y bueno, pues el tequila, pues ya sabes que le he pasado casi por todas las marcas. Entonces, aunque tengo mis preferidas. Y bueno, pues siento que el whisky es una de las pocas bebidas que puedo tomar solas con hielito y que no me raspen feo como el mezcal, ¿no? Porque también me gusta mucho el mezcal, pero últimamente como que siento que me cae muy fuerte, lo siento muy fuerte el pinche mezcal. Entonces como que ya mi organismo se está volviendo, mi decrépito organismo ya me está pidiendo una bebida más relax, ¿no? Bueno, es que el mezcal sí es un poquito agresivo, ¿no? Sí, Sí. al toque de la garganta sí quema, ¿no? Es como fuego, tragar fuego. Sin embargo, pues sí, no, no desmerita también, pero creo, no estoy seguro que también por ahí el mezcalito está considerado como un digestivo, ¿no? También por Sí, ahí, sí, o sea, sí. echarse por ahí un chotito de, bueno, no un shot, porque el mezcal se degusta, eso es indiscutible, no es empinárselo a lo pendejo, sino es probarlo. Con tu ¿cómo se llama este chilito de chapulín? Creo que es Mole. un Ah, polvito. sal de gusano, sal de gusano. Sal de gusano, ándale, esa madrecita. Pero puedes marinar Para degustar. el mezcal. Lo puedes marinar. ¿Con qué? Con molito poblano. Depende del mezcal, porque hay espadín, hay tobalá, hay cuiché. Entonces depende del mezcal. Es el molito, un molito. Y te sabe, ay, a toda mauser, ¿eh? Ay, No, chulada. me imagino, es como los güeyes esos que le meten cerveza ahí cuando están haciendo su carnita asada, ¿no? Allá en el Ándales. norte. Pero esos pendejos, Perfecto. toman esos pendejos, por ejemplo, y ahí a lo mejor te agregas tú en esa lista, y perdón por lo de pendejos, pero marinan cualquier carne con cerveza, güey, está cabrón. No, 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 eso sí, es una carne en específico, que no tengo yo el dato, pero sí es marina, y no con cualquier cerveza, cabe mencionar. Y por cierto, hablando del tema de cervezas, yo últimamente en los últimos años me volví muy chelero. Sí, ya me di Tú cuenta. sabes que yo venía con el tema del tequila, de los vinitos, Así es. pero ya como que era como para resolver fácil, ¿no? O sea, tengo que ir por una pinche botella, más aparte el refresquito y es un cagadero, ya, nada más voy aquí a la tienda, me compro mi pinche chelita a la chingada, ¿no? Ahí resuelvo rápido y le tomo el gusto. Pero bueno, esa es otra historia. El tema de las chelitas es de que hay algunas chelitas que no son cerveza, cerveza. O hay unas que son, ahí tienen ahí sus cosas medias extrañas. Hay una marca que beben mucho precisamente en los regios. Esta es la que patrocina el Box, la Tecatito. Y Okay. resulta que esas madres no son naturales y tienen ciertos grados, o no sé cómo se mide este pedo, pero el chiste es de que te acelera el pedo del cáncer, ¿eh? O sea, son cositas Ah, la verga. cancerígenas porque no es cerveza, cerveza. Y de hecho yo leí una nota bien cabrona de eso y hay muchas cervezas muy, 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 pero creo que las más vendidas entre ellas precisamente la Tecate y otras, que no son cerveza, cerveza y te estimulan Así mucho el es. pedo del cáncer. Entonces, también hasta eso, no hay que tomar a lo pendejo, hay que saber qué te vas a estar ingiriendo, si te vas a pendejar, pues no te apendejes tanto al momento de comprar y cuídate también tú, ¿no? O sea, si te vas a partir la madre de un lado, pues también no descuides el otro, ¿no? Fíjate que me gustó tu comentario para irnos despidiendo de este podcast, mi querido poder. Entonces, ¿cómo sería? No tomes a lo pendejo, buen consejo. Sí toma, pero no tomes a lo pendejo. Exactamente, ¿no? Si te vas a pendejar, no te pendejes tanto, no descuides todo, porque pues sí, o sea, realmente también hay que saber tomar. Y el hecho de decir saber tomar, no nada más es saber cantidad, porque hay unos que se ponen muy mal, no solamente es saber qué, sino es todo, ¿no? Es el englobar absolutamente todo. Así Saber es, qué no, voy a sí. tomar para no perjudicarme tan cabrón. Saber cuánto voy a tomar, porque si de plano me pongo muy pendejo y ya empiezo a soltar putazos y ya me pongo mala copa y después, o sea, la cruda que te da el alcohol no es nada, el pedo es la cruda moral. No sé si te ha dado, pero a mí sí me ha dado por ahí un par de veces cruda moral y oh, puta, se siente la chinga. Yo creo que también por eso va derivado el tema de que me retengo más en mis comentarios, porque Okay. la cruda moral está de la verga, ¿eh?
No sé si te haya pasado, pero a mí sí ya me ha pasado un par de veces y no está chévere. En ocasiones, sí. Sí, pero... Pero pues es más que nada eso, ¿no? De que hay que saber tomar en general. No nada más es empinarse una botella, un shot a lo pendejo. Porque hasta eso me he dado cuenta que vas a los pinches antros y ahora es de shot. Empínate que te tomaste ese para la chingada y ya me puse pendejo, ¿no? O sea, tienes que degustarlo. Como tú dices, ¿no? Es que me gusta esto, me gusta el otro, me gusta aquello. Está muy bien que que tengas gustos. Y no decir voy y me pongo hasta el culo con tres pinches shots que porque me los bebí de un sorbete y malipito, ¿no? O sea, aquí tienes que saberlo. Saber tomar, exactamente. Eso es el arte del buen beber, vamos a llamarlo así. ¿Te parece? Ándale, perfecto. Buena frase, el arte del buen beber. Me parece así como está la dama del buen decir, también estamos aquí nosotros para el buen beber. El arte del buen beber. No tomar a lo pendejo, no tomar porque estás emputado, no tomar porque estás despechado, no tomar porque te dejó la vieja, no tomar porque te fuiste a la quiebra. No, güey. Tomar es disfrutarlo y convivir con los amigos. Y desestresarse. Sin duda. Pues sale, pues vamos a despedirnos, mi querido poder. ¿Te parece? Vámonos a la chingada. Sale, pues este fue el primer podcast piloto de esta nueva sección. Y pues estuvo conmigo. Gracias, mi querido poder. Despídete acá. No, pues aquí nos vemos una vez más. Saluditos a todos. Y el primer podcast, pero pues, ¿qué le podemos llamar? De esta nueva era. Así es. Chingada, esta nueva era. Porque pues ya era un formato que ya veníamos arrastrando desde el inicio. Solamente que ahorita pues decidimos otra vez retomarlo. Y aquí pues vamos a hablar de cualquier pendejada, como bien lo acabamos de ver. No así va a ser solamente zorrada en uno solo. Vamos a hablar de cualquier chingadera y pues bueno. Espero les guste entre comillas, nuevo formato. Pero bueno. Es que si es nuevo formato porque vamos a hablar de... No, de porque también cuando empezamos hablábamos de cualquier cosa, güey. No. Sí. Es que empezamos como una estación de radio. O sea, te hablas de cuando hicimos el radio. Sí, me acuerdo que. Exactamente. ¿Cómo es esto? Es de la chingadera y media, ¿cómo decías? ¿La chingadera y media? Sí, tenías una frase antes que decías, vámonos al. Es que ahorita lo dijiste una palabra y se me acordé. Me acordé de que decías, es el nuevo formato de la chingadera y media. Algo así decías, no me acuerdo, pero bueno. Pero bueno. Sí. Pues bueno, hasta aquí. Ajá. Este es el nuevo formato y bueno, pues vamos a hablar de muchos temas. Si se quieren enterar, pues ahí vean en el título de qué vamos a hablar. Obviamente vamos a hablar de miles de cosas, porque este podcast es libre. Sí, fíjate que ya hay un podcast que se llama Cosas, entonces le vamos a poner cositas. Ah, su puta madre. Vamos a ponerle podcast chingas. No, no es cierto, vamos a pensar el nombre y ya cuando vean publicado este es porque ya pensamos. Exactamente. Se nos acabó el cerebro pensando el nombre de este podcast, cómo llamarlo. Pero bueno, exactamente. Vámonos, mi querido poder, ¿te parece? Vámonos. Sale, chavos, yo me despido, se despide mi querido poder latino. Y nos vemos hasta el próximo podcast. Adiós. Y recuerda suscribirte, darle like y activar la campanita de notificaciones para ver más videos como este. Nos vemos hasta la próxima y felices juegos.